Seguimos con el matutino. Me llega profundamente un anuncio que está en los medios de comunicación de una niñita que para anunciar lo peligroso y lo perjudicial que ha sido la pandemia, le dice a Santa Claus, le pide a los Reyes Magos y a Santa Claus que no le traiga ningún regalo este año, que lo único que le pide es que se lleve el COVID. Y finalmente le dice, si es posible, ella quiere pedir adicionalmente de que le devuelva a sus abuelitos. Eso para que ustedes vean lo profundo, no solamente del punto de vista de la salud y del punto de vista de de los efectos que produce a nivel familiar, sino también el aspecto sentimental y el trauma que deja en una familia cuando le ha ocurrido una desgracia que uno de sus miembros haya fallecido como consecuencia de la enfermedad. Y aunque no haya muerto el pariente, también deja unos efectos realmente catastróficos cuando un pariente de uno ha pasado por un largo proceso de curación luchando contra ese mal. Por lo que hemos dicho en el transcurso de del programa, reiteramos el llamado a la población dominicana para que por favor hagamos conciencia para que estas navidades no tengamos que lamentar mayores contagios, mayores internamientos, mayores luchas contra el mal y sobre todo para evitar más víctimas mortales producidos por la pandemia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el día de hoy hay algunas visitas que se van a producir a la Procuraduría General de la República, de algunas personas citadas como consecuencia de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría, de algunas personas vinculadas a actos que en principio son catalogados como actos de corrupción. El artículo 172 del Código Penal Dominicano establece que cuando un funcionario público que ha manejado fondos públicos, si no puede rendir cuenta exacta de los fondos que ha manejado, prima facie es una prueba de desfalco. Lo que quiere decir que todas las personas que han manejado fondos públicos o que se hayan visto envueltos en el procedimiento para el uso de esos fondos públicos y que hayan violentado las normas, que hayan violentado los procedimientos y no puedan rendir cuentas exactas de esos fondos, también van a incurrir en el tipo penal de desfalco. Lo de la corrupción administrativa o la prevaricación ya son términos genéricos que necesariamente están relacionados con el uso de fondos públicos dentro de los cuales tampoco se puedan rendir cuentas exactas o que hayan vinculaciones con familiares, con amigos, con relacionados para obtener beneficios de negocios con el Estado.
Son situaciones muy graves, son situaciones que deben ser clarificadas y que la justicia necesariamente tiene que intervenir para sancionar a todos aquellos que se le pueda probar, más allá de toda duda razonable, o que haya causa probable de que real y efectivamente han cometido los hechos de los cuales se le acusa. Dentro de las personas que están citadas hoy a la Procuraduría General de la República está la señora Yocasta Guzmán. Creo que la forma que ella está usando hasta el día de hoy como medio de defensa, creo que son inconsistentes, no son realmente medios de defensa, porque necesariamente cada quien tiene que justificar sus acciones en términos de lo que es la administración pública. Esperamos que otros procesos que están en medio de investigaciones se puedan concluir y que antes de que termine este año haya nuevos sometimientos a la justicia y que todo el que tenga que aclarar situaciones pueda hacerlo. Continuamos con el programa matutino TV Tres Verdades. Y en un momento volvemos con ustedes.